sonido, donde todos los sonidos ya no los escuchas, porque estás concentrado en el espacio donde hay silencio. Y mi voz está dentro del silencio, donde te ayuda a silenciar. Esto te hace sentir muy bien. Tan bien que tú te sientes sana. Muy bien. Cada vez que escuches el 3, te sientes cada vez muy relajada. 1533. Te relajas mucho. El 3 es el número de los maestros, de los maestres. 3333. Tan relajada, tan feliz, tan en armonía te sientes, que esto te agrada. Ningún ruido te va a sacar de un estado de felicidad. 3. Si la señal se nos va, pues tú no me vas a escuchar, pero automáticamente, al no escucharme por más de un minuto, ya sabes que se cayó la red. Simplemente vuelves aquí a la hora y te conectas, y después, al cerrar los ojos, entras en este estado que te encuentras, que te encuentres. Tres millones 333 mil 333. Te encuentras en un estado de relajación profunda, de conciencia, muy feliz. Ahora te vas a conectar con la primera sesión terapéutica y te encuentras allá, en ese estado tan tranquilo, donde tu alma está feliz, donde tu espíritu se comunica con el más allá, para el más acá. Y te sientes muy bien, muy relajada, en paz, tranquila, muy feliz. Y vamos a ir a donde tu mami. Y vuelve al momento cuando de tu corazón sale en forma de serpiente y está al frente de ti. Me dices cuando esté al frente de ti. ¿Está la serpiente al frente de ti? Sí. Dile, si es tu mamá, que por qué se presenta en forma de serpiente.
te dice? Porque no los podemos tocar. Porque no se pueden tocar, pero sí estaba en tu corazón. O en el pecho. Pero no los podemos tocar. ¿Por qué no se pueden tocar? ¿Cuál es la razón? No le gusta. ¿No le gusta que la toquen? Que la toque yo. Ah, especialmente tú. Pregúntale por qué. Por todo lo que le he dicho. ¿Tú qué le has hecho? Le he dicho. ¿Qué le has dicho? Le he reclamado, la he culpado, la he hecho sentir mala mamá. Sí. ¿Y el disfraz de serpiente? Pues, ¿qué tiene que ver para que no se toquen? Que así me pica si la toco. ¿Cómo? ¿Te Que pica? así me pica si la toco. Pues tócale que te pique. Abrázala. Dile que tú. Dile que tú ya no. No vuelves a decirle cosas por tu ignorancia, que la amas. El veneno no te va a hacer daño, porque primero, ella no tiene veneno, solamente creó ese mecanismo de defensa. Tampoco ha sido tocada, ella ha sido muy solita, no solamente por ti. Ella cree que todo el mundo la ataca. Tócala. No importa si te tira a morder. ¿La primera vez te atacó? Sí. ¿La segunda? No. Abrázala. Ya no te abrazo. Y dile que ya bote ese disfraz, esa imagen, porque ya no es una culebra. Y mira cómo ella ya cogió su cuerpo original. Y dale todo ese amor que tú tienes para ella, con equivocaciones o no, aunque la equivocación no existe, porque la equivocación, pues en última nos hace es llegar a ser mejores gracias a esa equivocación. O sea, chévere que existe eso. Es simplemente un despertar. Si no existiera eso, no conoceríamos qué es uno estar pensando mal o qué es uno haciendo cosas que no debe. ¿Cómo está ella ahorita? Llora. ¿De felicidad? Es sentimental. ¿Y qué revisa el cuerpo de ella? ¿Qué es lo que le está afectando para que ella sufra tanto? ¿Para que le haga sentir una vibración baja, muy triste? Revísale todo el cuerpo a ver si ves algo que no es de ella. Pero es triste. ¿Cómo me dices? Es ella, pero está muy triste. Muy triste. ¿No hay algo que le esté causando la tristeza? ¿Alguien que no sea ella? No lo veo. ¿Lo
¿Lo sientes? Revisa si sientes algo extraño ahí que no sea ella. Mucho dolor, ha sido triste porque todas las decisiones que ha tomado no le han dado ningún resultado. Sí han dado resultado, porque toda decisión da un resultado. Lo que pasa es que no es el que ella espera, Exacto. ¿cierto? Explícale a tu mami que ella está aprendiendo. Explícale a tu mami que las decisiones deben de tomarse desde el corazón, no desde la razón, porque el corazón guía a los grandes seres. Y muestra el corazón de ella. Ahí está toda la sabiduría. No está, o sea, los libros tienen mucha sabiduría. Pero si un libro va con corazón, excelente. Ahora, ella es un libro con corazón. Que escuche el corazón, no la razón. Que no escuche el resentimiento, porque es de la razón. Los resultados no vienen del corazón, vienen de la razón. Si todo va con el corazón, no esperemos resultados por sí solos. Ya sabemos que todo va a ser muy bonito. Dile que se comunique con el corazón de ella, que lo deje hablar y me dices qué sucede. Me dice que me ama, pero yo soy muy dura. Pues explícale que ya tú estás en remojo y te estás ablandando. Estás como un frijol sumergida en agüita bonita. Te estás ablandando, ya no eres piedra. Y tu mami deja de ser piedra, porque también está en remojo, está en cambio. Y somos agua, recordemos que somos agua. Dile que lo que tú estás haciendo ahorita, comunicándole todo el proceso que tú estás haciendo, es para dejar de ser piedra. Y dile, lo siento, te amo, perdóname, gracias por todo lo que has hecho. Sientes alegría porque tú estás cambiando. Y automáticamente todo lo que tocas lo cambiarás. Y así lo vas a hacer con tu familia. Mira cómo los dos corazones ya se conectan en la libertad, no para amarrarse. Y transmiten esa alegría de madre e hija. Y todo lo que sea desamor no entra, se repele, rechaza. Porque ustedes no son para vivir el desamor. Ella es agua, tú eres agua. Se fusionan, son una gota en el océano. Yo soy otra. Y todos los que estamos cerca de ti somos gotas del océano. Todos estamos comunicándonos. ¿Cómo ves a tu mami? Gracias.
¿Y tú cómo te sientes? Tranquila. ¿Te sientes que has botado un equipaje que tenías guardado también creyendo que tú eres piedra? Por lo menos ante mi mamá. ¿Y vas a seguir siendo piedra ante tu mamá? No, no quiero. Entonces, saca todas las piedras, mételas en ese costal que está al pie tuyo. No dejes una piedra. Estén en la cabeza, estén en los riñones, estén donde estén. Revisa dónde están las piedras y las sacas todas. No importa si ese costal, todo lo que tú quieras entrarle, le da la capacidad. Los cálculos, todo eso sácalo, desde la piedra más grande hasta la pequeña, hasta la matemática. Porque la piedra ya de la matemática ya no está tampoco. Ya vas a trabajar toda la matemática, pero con contenido de humanizarla, no de cosificarla. La misma matemática cosifica a las personas porque no están en la medida. Entonces tú la humanizas. Al humanizarla, ya los números no son para si eres más grande o eres más pequeño, sino simplemente para decir que todos somos de un sistema, somos importantes en sus partes. Y somos iguales. El 8 es tan importante como el 1. El 3 es tan importante como el 33. Si hace falta el 33, no conoceríamos el 3. Entonces todos son importantes. Eso es humanizar. Todos somos iguales. E importantes. Ya sacaste todas las piedras. Sí. Mira cómo esas piedras se las lleva el viento, pero no enteras, sino se desintegran como polvillo. Y se van no para ser piedras, sino para ser amor y para el que le corresponda esas partículas, pues que reciba partículas de amor. Tú ya tienes tu propio amor, no necesitas de ese extra. Ahora vamos a 2 días atrás, 2 días adelante. ¿Cómo ves a tu mamá? Contenta. ¿Y tú cómo la tratas? Bien. Ya la abrazas. Siente la felicidad de ella. Sí. Mira a tu mami los ojos. La inocencia. Necesitaba un abrazo de una hija, dos hijas, tres hijas, cuatro, las que sean. Siempre ha estado esperando un abrazo. Y tú también, pues esperabas el abrazo de tu mami.
tú también extrañabas como ella ese vínculo. Ya no pica. Tú tampoco. Son dos espíritus que se escogieron antes de estar en esta existencia. Antes de estar aquí. Agradecerle el ella haber permitido darte la vida. Porque ella te recibió. De pronto renegó en algún momento, pero pensaba en sobrevivir también. Pero tú nunca has sido una carga. Ni aún ella ha sido una carga también para ustedes. Siente ese amor tan grande hacia tu mami. Una reconciliación extraordinaria. Donde ya ella, lo que estaba causando en tu cuerpo, ya no lo causa. Hay un reverse, se reversa hacia la salud. Y las dos están llenas de amor y de sinceridad. Pregúntale a tu mami que qué era lo que ella también estaba causando cuando estaba en tu corazón, que estaba alterando tu salud, tu bella salud. Ella estaba causando ese nombre raro que se inventaron para decir que tienes eso. Sí. Tenía temor que te fuera. Y esa miastenia gravis que ella estaba causando, ¿cuál era el objetivo? Que tú no te fueras, ¿cierto? Sí. Ella casi... Probar que la necesita. ¿Cómo? Probar que la necesita. Ella quería probar la necesidad de ella hacia otro, ¿cierto? Ella que fue la que ayudó a crear eso, dile que tiene todo el poder de destruir eso y convertirlo en lo que se necesita, en que el sistema inmunológico empiece a trabajar muy bien y no se autoataque. Dile que ayude ya a revertir esto. Como ella sabe que lo creó, pues que automáticamente ya le dé la reversa y se convierta otra vez en lo normal, en el equilibrio. ¿Qué te dice? ¿Todavía quiere que tú dependas de ella, que tú no la dejes, que tú siempre digas te necesito, te necesito? No, pero dile que qué quiere decir esa burla, como para no especular. Que dile que si ella quiere seguir viéndote sufrir, sabiendo que no, eso no vale la pena, ni para ella, porque ella también va a sufrir viéndote así.
tú eres la creación de ella. Y las creaciones deben de ser óptimas, equilibradas, estéticas, con valores agregados. Dile que tú la amas mucho y que sabes del poder de ella, de ser tan bondadosa y llena de buenas virtudes, que tú lo sabes, y que eso sí te va a hacer falta siempre de ella. O sea, siempre vas a depender de esas buenas virtudes de ella. ¿Se sigue burlando? ¿Qué está sintiendo tu mami ahorita? Mi cara de sonriendo. ¿Por qué? Porque no la culpa de lo que ella no tiene. Pero ella sí causó esto. No, fui yo. Ella no. ¿Y cómo tú crees que eres culpable de esto? ¿Cómo lo creaste? ¿Querías autodestruirte? Sí. ¿Por qué querías autodestruirte? A todos les decía, criticaba. No estaba siempre feliz mi mamá, por más que hiciera cosas. ¿Tú querías reconocimiento? No, quería verte feliz. ¿Tú sabes que la responsabilidad de la felicidad no es tuya, sino es de cada uno? Entonces, ¿dónde está esa tristeza? En qué parte? En el pecho. Vea esa tristeza. ¿Qué tan grande es? Sí. ¿Qué color? Oscura, gris. Dile a esa tristeza que salga de ahí y se ponga al frente, porque lo vamos a reevaluar. Le vamos a hacer un examen de conciencia. ¿Le dices cómo sale? Nosotros tenemos un poder sobre la tristeza, él sale fácil, él obedece. Salió. ¿Cómo salió? ¿En carro, en cicla, cómo salió? ¿Qué forma tiene? Parece un monje. Dile que se presente como es. ¿Y qué forma toma? Como
¿Cómo es ese monstruo? Descríbelo. Le vamos a ayudar para que sea feliz y se vaya. Él necesita también ser feliz. ¿Cómo es? Sí. Hombre Hombre. viejo. Viejo. Dile que cómo llegó a ti. ¿En qué momento? ¿Qué me dices? Tú eres en este momento solo amor. Y el amor ya no toca la tristeza, pero sí pueden hablar. Y la tristeza puede ya hacerte triste. ¿Cómo llegó ahí? Dile que le vamos a ayudar a ser feliz. ¿Y por qué llegó a ti también? ¿Qué te dice? Yo estoy al lado tuyo y estoy con él también. ¿Es muy triste? Sí. ¿Y te afecta verlo triste? Es mi abuelo. Ah, es tu abuelito. Se Pero pelearon. él ya murió. ¿Qué me dices? Él ya murió. Sí, no importa. Él quizá está contigo, es para ayudarte también. Y para que tú lo ayudes. Saluda a tu abuelito. A mí me alegra mucho que tú estés con él. Salúdalo. Dile que por qué tan triste. Que en qué puedes ayudarle para él que esté en paz y pueda ir a la luz. ¿Qué te dice el abuelito? Que está triste por sus errores. Dile que eso ya no existe. El pasado ya no existe. Que no actualice lo que ya pasó. Dile que tú lo entiendes. Que en espíritu todos entendemos eso. Que él tiene que seguir adelante. Dile que qué aprendió de los errores. Todo es aprendizaje. Hasta el error debe existir para ser mejores. ¿Qué te dice tu abuelito? Dile que en nombre de tu familia tú le concedes no perdón, sino le concedes
el haber sido un hombre aquí en la tierra, con los llamados errores y todo, pero eso es la vida, eso es vivir. Todos nos hemos equivocado y aún estamos equivocándonos para buscar ser mejores. Llénalo de amor y de luz y de comprensión que eso tenía que suceder para que él conozca ahorita el amor. Tenía que suceder. Si no, él no subiría a la luz porque no conocería abajo el error. ¿Se siente mejor tu abuelito? Sí. Dile que él te estaba causando en tu salud, en tu cuerpo, para que una vez todo eso ya no esté. Compartir su tristeza. ¿Era más eso? ¿Y el sentimiento de culpa también? Sí. ¿Ese sentimiento de culpa que tú siempre has tenido era de él? No. Dile que si él te ayuda a sacar ese sentimiento de culpa, que no sirve de nada, que ya nos estamos dando cuenta que para qué señalarnos, más bien señalémonos para amarnos. Dile que si te ayuda a sacar eso, ahí está el costal, vamos a echar todo eso que no te sirve, ahí. Dile que si nos puede colaborar. Y entre más estén ahorita solidarios, ustedes son cada vez más luz, más amor. Pura alegría, felicidad, armonía. ¿Ves mejor a tu abuelito? ¿Ya está triste todavía o no? No. Me está ayudando a sacar. Eso, ¿y si ves tan bonito como él colabora? Es un señor muy bueno. Ya entiende que no hay que guardar tanta cosa del pasado porque el pasado ya no está. Tenemos que vivir el presente continuo. Dile que si te ayuda a identificar si hay algún ser en tu cuerpo que hay que ayudar y sacar de ahí con amor.